pensamiento político del Libertador, expresado en sus documentos principales, como el Manifiesto de Cartagena de 1812 y la Carta de Jamaica de 1815, tuvo un alcance continental e integrador de los países hispanoamericanos. Su proyecto de independencia no se limitó solamente al territorio venezolano, sino que abarcó a la mayoría de las naciones a las que soñó unidas o confederadas en una poderosa alianza americana. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, deberían, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase a los diferentes estados que hayan de formarse. Bolívar trató de concretar en parte su proyecto continental e integracionista con la celebración del Congreso de Panamá en 1826, pero sus resultados no fueron los esperados. Y cada sueño, por el ave que pasa rauda desafiando el viento para posar su altiva figura en los picos más altos de todas las montañas. El cóndor que vuela entre Machu Picchu y el valle sagrado de los Incas, entre Yabarí y el Titicaca, entre el Huayna Picchu y Moray. Sí, el cóndor que sale de la hermana nación de Perú y vuela por las repúblicas soñadas de Bolívar. Thank you.
consolidado la República. En los diferentes países bolivarianos, el Libertador dejó su huella como reformador y promotor de la educación. En Colombia, decretó en 1829 la obligatoriedad de la educación primaria e implantó numerosos colegios y centros de enseñanzas. Su interés por mejorar la calidad de la educación en su época le hizo pensar en la necesidad de enviar varones becados al exterior para perfeccionar sus conocimientos y traer al país nuevas técnicas de aprendizaje. En homenaje a la Tierra de la Libertad.